Bueno, yo empecé a los 5 años en un club de barrio bastante humilde, donde según una nota lo único que se hace es jugar al fútbol, hacer karate y jubilado jugando al truco, ¿no? Bueno, y a partir de ahí di mis primeros pasos de la mano de Ricardo López Correa, que es mi entrenador y actualmente el entrenador de la Selección Juvenil Nacional. Y bueno, a partir de ahí, digamos que seguí en la senda hasta los 14 años que comencé a competir a nivel nacional y a los 18 pude integrar el seleccionado, ¿no? ¿Qué te dejó el viaje a Toronto aparte de la medalla? Bueno, una linda experiencia desde donde se vea. La verdad que a nivel infraestructura, organización, fue uno de los mejores torneos que asistí y por lo que pude escuchar era de nivel de Juegos Olímpicos. Así que un buen sentimiento en cuanto a lo que es delegación argentina entre todos los deportes, muy buena onda y la verdad que lo que hace a la competencia es un sueño, ¿no? ¿Y este deporte, el que vos hacés, cómo lo ubicás en el mundo? Es un deporte, la verdad que muy, muy difundido, por ahí no es tan popular en la Argentina, pero a nivel de Europa, Asia, además de que es tiene una carga tradicional inmensa, ¿no? Porque es milenario, un arte marcial que practica en el mundo oriente, es la verdad que muy multitudinario, ¿no? Y a nivel deportivo cada vez va creciendo más y bueno, aspiramos a estar posiblemente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? Ojalá se nos dé. Acá en Argentina, ¿cómo ves este deporte que se viene desarrollando ya hace mucho tiempo, si estamos en el nivel igual que en otros países? Bueno, la verdad que está creciendo con los últimos años, gracias a un apoyo enorme que nos da el ENARC, la Secretaría de Deporte. Es un trabajo, la verdad que milimétrico, ¿no? Pero se ve con la cantidad de torneos que podemos asistir, que antes por ahí se nos dificultaba, con las giras de entrenamiento y bueno, con el progreso que se le da desde Buenos Aires al resto del país, el nivel está creciendo y a nivel internacional, Argentina, digamos, está cada vez siendo más respetado, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy por hoy en nuestro rol de atleta nos toca cumplir, ¿no? Estar a la altura de la circunstancia en los torneos. ¿Qué le decís a un chico que recién comienza a hacer este deporte? Bueno, digo que no se afiance tanto en la parte deportiva, que si bien es linda, es enriquecedora en todos sus sentidos. Este arte marcial tiene una parte tradicional llena de valores bastante bien marcados y que siga esa línea, ¿no? Y que con constancia, sacrificio, se puede llegar muy lejos y como es un trabajo en equipo, a pesar de ser un deporte individual, va a dejar nada más que lindas enseñanzas, ¿no? La universidad está conformando su área de deporte universitario. ¿Qué mensaje le dejas a los chicos respecto a la importancia del deporte en general? Bueno, el deporte es formador, básicamente es formador de buenas personas. Como te dije antes, el karate tiene estas reglas éticas, morales, pero que cualquier deporte te lo da, capaz con ese plus de respeto y de autosuperación que tiene el karate. Yo creo que el mejor consejo para todas las personas es que sigan algún deporte a lo largo de toda su vida, ¿no? Mientras el cuerpo lo permita y bueno, ser saludable en ese sentido. Es lo mejor que te puede dar. Julián, ¿es difícil llegar? ¿Se puede vivir de esto? Bueno, es bastante complicado, ¿no? Es un trabajo de esfuerzo, de años de dedicación y bueno, generalmente uno cuando llega a la faceta de los 18 o 20 años tiene que empezar a ver para dónde encarar. Yo por suerte soy uno de los privilegiados de tener una beca tanto de la Secretaría de Deporte como del ENARC, así que eso me ayudó en parte a poder seguir con la carrera deportiva y con mi carrera académica, ¿no? Que estudio kinesiología en la UBA. Es la verdad que bastante complicado, pero bueno, a mí se me pudo dar pero todos los deportistas tienen una época que es a pulmón, que es a ir y estar sin ver por ahí una remuneración y lo que nos rige, digamos, es la pasión, ¿no? Y eso es importantísimo, nunca perderlo.